Noi eta nola ez ongieto horiak izan zaitezte, Getxoko Euskara Zaldiaren banaketara. Posgarria eta unkigarria da benetan, Getxoko Euskara Zaldi emateko antolatu dugun ekitaldi xume honetan, Faduroako aretoa euskaldunez eta ezagunak diren gainera pertsonez beteta ikustea. Azken batean, zuen presentziarekin, sari hau indartu, legitimatu eta arrazoi ez betetzen dozue. Eta hori, niretzako, guretzako oso importantea da. Resulta emocionante veros aquí con nosotros y con nosotras compartiendo este reconocimiento sencillo, pero importante que desde hace dos años realizamos a las personas, entidades o iniciativas que nuestro pueblo de Getxo han destacado por su labor a favor de nuestra lengua. Azken batean, sari honen bitartez euskararen aldeko lan hori aintzat hartu, goraipatu eta prestigiatu nahi dugu gure herrian eta gure herriaren herritarren aurrean. Hori baita gure euskara sariaren helburua. Alde horretatik beraz, ziur nago nirekin bat egingo duzuela gure Getxoko herri honetan euskara, euskalgintza eta hezkuntza aipatzerakoan babatean eta naturaltasun osoz San Nikolas ikastolaren izena agertzen dela esaten baldin badut. Hala gertatu da, sariaren epaimaikideen artean ere, eta ni noski bat nator euren erabakiarekin nola ez. Como no, compartir el criterio unánime del tribunal a la hora de proponer a la ikastola San Nikolas Euskara Saria 2012 desde la propia experiencia de quien, como tantos y tantas getxostarras, hemos pasado por las aulas de la ikastola estas últimas cinco décadas. Gure kasuan, zutariko asko gogoratuko duzuenez, aretako gobela ikastola txikitatik entozen, San Nikolas ikastola handiko mundu berrian murgiltzeko eta azkenean ezerrota institutora pasatzeko. Horrela, bost urtetan zehar, nire burua ez izgain, hainbat lagun egin dituen, irakasle ezagutu eta estimatu, eta eurekin batera gure hizkuntza eta gure kultura maitatzen ikasi nuen ere. No soy, por tanto, una excepción. Somos muchos y muchas las que nos hemos formado, hemos crecido como personas y hemos compartido estas vivencias gracias al compromiso, al esfuerzo y al tesón de tantos y tantos aitas, amas, sandereños y maisus que desde aquellos épicos primeros años de la década de los 60 en los que la ikastola comenzó su singladura con nueve familias y una sola andereño hasta la esperanzadora realidad actual apostaron y continúan apostando fuerte por una educación euskaldun de calidad para sus hijos e hijas. Eurentzako beraz, gure eskerrona, gure aitormena eta gure oroimena. Desde aquí, por tanto, nuestro recuerdo emocionado, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento hacia todos y todas las que participaron, participan, las que participáis de esta maravillosa aventura de cinco décadas. En especial, hacia aquellos primeros pioneros, hay casi más que a pesar de las incertidumbres y dificultades extremas de aquellos difíciles años, apostaron fuerte por una nueva educación euskaldun para sus hijos e hijas. Lo hicieron porque no sabían que era imposible. Tal vez esta conocida frase podría resumir la realidad de la feliz singladura llevada a cabo por todos ellas y ellos. Baina euskara gure hizkuntzak baditu bere izaera zaharrak, eta horien artean hauxe aipatu nahi dut. Ibili dadilenak daki bidearen berri. Beraz, egindako ibilbide luze eta emankorran ikasitako guztiarekin, ziur nago San Nikolas ikastolak etorkizun oparoa izango duela hurrengo hamarkadetan ere. Hala izan dadin, eskerrik asko.